tenemos en nuestro programa El Turismo Sana Tu Cuerpo y Hazte Feliz. Estamos con un hermano. ¿Tu nombre, hermano? Yo me llamo Diputado Santos Paredes Mamani. Ya. Hermano, han estado pensando la ley 1255 de Nación Uru. Esta ley 1255, ¿qué es lo que contiene con la Nación Uru? Es importante, beneficia, hay que hacer conocer, digamos, los hermanos Iruitu. Ya. Están asentados, sí. Están asentados en la orilla del río Desaguadero. Ya. Y beneficia los hermanos del río Desaguadero. Ya. 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 Y los hermanos Uruchipaya, sí, están asentados en del río Lauc. Ya. Ya. Del río Lauc. Ya. Entonces, los nación Uruchipaya están, son, digamos, beneficiados del río Lauca, los cuatro ellos, ya, ¿no? Ya. Y los Urumuratu, uh-huh, están asentados en la orilla del lago Popó. Exacto. ¿No? Entonces, eso es importante, ya. Eso es importante. Porque ¿dónde están asentados los urus? Entonces, en este momento estamos haciendo conocer y el contenido está, sí, el contenido muy está bien. Está. ¿Qué es lo que contiene la ley en sí? Aquí contiene... Por favor. Sí, por favor, hermano, si nos puedes decir qué es lo que contiene la ley, qué principios o qué artículos. Ya, la ley contiene, uh-huh, el 1255, ya, ¿no? 1255, el artículo 1. Se declara patrimonio cultural y material del Estado Plurinacional de Bolivia. A los conocimientos, saberes y formas de vida. Eso es importante, ¿no? Vinculada el agua. Has y Kotsoñi, ¿no es cierto? Como espacios de vida, tradiciones y medio de las naciones originarias Uru, Khas y Kotsoñ, ¿no? Entonces, eso es importante, ya, la ley que realmente reconoce no solamente la nación Uru, sino están asentados en la orilla de los ríos, en la orilla del lago Popó. ¿No? Y a través del turismo comunitario también les favorece bastante. También, porque los urus, como tiene su vestimenta, tenemos la vestimenta, uh-huh, esa es cultura. Nosotros tenemos nuestra cultura, nuestra, uh-huh, vestimenta, a lo menos las mujeres tienen múltiple trenza, ¿no es cierto? Exacto, aquí, ¿no?, al lado tenemos a la hermana también. Claro, la hermanita. Claro. ¿No? Entonces... Y esto es nuestra entidad cultural. Ya, hermano. Porque esto es cultura, ¿no es cierto? Entonces, más la idioma. Más es el idioma. Más ¿El idioma. Puquina es el idioma? No, Uruchipay. O el Uruchipay. El Puquina, pero era más antes, ¿no? No, hay. Hay, ¿no? Porque está reconocido en la Constitución Política del Estado. Ya. Está en el artículo 5. Ya. Está reconocido el idioma Uruchipay. 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 Muy bien, entonces, hermanos, están más que felices con esta nueva ley que han sacado después de ahora cinco, sí, años. ¿Por qué ha habido las trabas? No, es que es difícil. Es muy difícil. Muy difícil, porque los ministerios tienen que ir a ver, a verificar vivencia, uso y costumbre, dónde viven, cómo viven. Ya. No, entonces, eso es el costo, no ha sido fácil. Y ahorita Sebastián en el cielo debe estar alegre, porque siempre quería esta ley, ¿no ves? Claro. Ahora vamos a estar contentos. Muy bien, muchísimas gracias, hermano. Gracias.